Ahorita está el día para salir a caminar, aprovechando que aún no llegan las lluvias porque el clima está terrible, señores. ¡Wow! ¡Un evento de cultura asiática! ¡Qué chévere! ¿Qué les parece si vamos a chinear un ratito? ¡Vamos, vamos! Comenzamos adentrándonos en el mundo de los productos kawaii japoneses. Desde peluches y muñecos de personajes de anime hasta accesorios de moda. Estos productos cautivan a jóvenes y adultos por igual con su estética adorable y colorida. ¡Mira con quiénes me encontré! ¡Con todos los Pokémon! ¡Qué chévere! Y aquí también tienen más productos. Sí, sí, tenemos todo aquí, los productos que son 100% originales. Nos dedicamos más que nada como buscar en el interior de las personas como su niño interior, que siempre quisieron hacerle feliz coleccionando de sus animes favoritos y distintos tipos de personajes. Tenemos todos los animes, por ejemplo tenemos las esferas también, que son 100% originales, como los mini llaveros de las evoluciones de los Pokémones. Por lo general yo traigo figuras de acción originales, incluso todas estas que están acá también son originales. Hay figuras de acción como estas, incluso hay figuras de acción que son ediciones limitadas. Que por lo general esas no las traigo porque no pagan. Aproximadamente, ¿qué precio no quieren? Siempre hay... fanáticos que sí con... Son médicos, doctores, personas así ya... Adultos ya pues. Tener su colección, sí. Por lo general son de 300 soles para arriba. Nosotros somos Anael Store, somos una tienda virtual de Huancayo, te traemos todo lo que son productos de Kawaii, Sanrio, Disney, animes, todo lo que es en personajes, ¿no? Tenemos lo que son en personajes, lo que está de moda, lo que es Kuromi, Melody, también tenemos en lo que son los neceser, tenemos por ejemplo lo que es la... ¡Hamburguesa! ¡Qué chévere esta hamburguesa! Para mis fiambres, ¿ah? Para mis lonches. Me va a dar hambre, viendo el tupper me va a dar hambre. Claro, tenemos también, por ejemplo, estos son encendedores. Encendedor kawaii. Mira qué lindo. Kuromi, ¿no? Se encienden, a ver. Presionas la orejita y prenden, son recargables. Mira, aquí lo que vendemos son cuadros, vendemos figuras de colección, también vendemos figuras por mayor y menor para pequeños emprendedores. Tenemos lo que son pósters sorpresas. Y un poquito prohibidos, me han contado. Sí, hay pósters más 18 y pósters normales. Depende de cada cliente lo que quiera escoger, se lleva y a veces le pueden tocar pósters medio raros, se sorprenden, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por solo un sol nada más. ¡La un sol! ¡Qué barato, amigo! ¿Y los cuadros? ¿Qué cuadros tenemos? Tenemos cuadros en 3D. Es cuando tú lo ves desde un costado, cambian de imagen. Están a 30 soles nada más los cuadros. En el emocionante mundo de los bailes covers, jóvenes entusiastas se reúnen para mostrar sus habilidades en la interpretación de coreografías de sus grupos de K-pop favoritos. Con movimientos sincronizados y energía contagiosa, estos bailarines recrean a la perfección las actuaciones de sus ídolos, atrayendo a multitudes de espectadores que aplauden y animan con entusiasmo. Y miren, chicos, con quienes me acabo de encontrar, estos chicos maravillosos que están caracterizando a un baile de K-pop, me dicen, ¿no? Yo caracterizo a Sun, ¿no? De la agrupación Enhypen. Ya, yo estoy caracterizando a Nikki del grupo también de Enhypen. ¿Esos lentecitos cómo lo has hecho? ¿Dónde lo has conseguido? Fue importado porque he estado buscando y se me hizo imposible encontrarlo, literal. También del baile. Ajá, también es parte, y también de parte de mi esencia mía, como persona también. ¿Y tú qué tal? A ver, esos collarcitos, que parece de un pido, lo digo. Está chévere, creo que eso también son los bailarines. Sí, de hecho los bailarines, fuera de caracterizar, también tenemos que tener una esencia, como menciona mi compañero. Y más que nada manejamos un estilo dark y la verdad espero que les guste, ¿no? Ya que también fuera de hacer covers, somos artistas en esencia. Los bailes covers no son solo una forma de expresión artística, sino también una manera de conectarse con otros fans y celebrar la cultura asiática contemporánea. ¡Bravo! Me gustó, me encantó. Para toda la gente que los quiera seguir, ¿cómo los pueden encontrar?
esto, me pueden seguir como víbora en TikTok y en Facebook como Zafiro CC. Y lo que no podía faltar son los extravagantes y deliciosos productos y dulces asiáticos. Desde el irresistible ramen hasta sus exóticas bebidas. Cada bocado y sorbo ofrece un viaje gastronómico a través de los sabores y aromas de Asia. Ohayou gozaimasu, nosotros somos King Kirin. Somos una bodega asiática que tenemos también es un restaurante con temática japonesa. Somos descendientes japoneses. Ofrecemos dulces principalmente de Japón, ediciones limitadas. Como puedes ver en esta parte de acá, hemos traído galletas, dulces y una variedad de otros dulces, pero es edición limitada, como le comento, de los animes que están de moda en este momento, como es Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, One Piece, Haikyuu. Tenemos también de lo que es popular entre las chicas hoy en día, ¿no? Que tengas Hello Kitty, entre My Melody. Tenemos también otro tipo de variedad entre dulces más pequeños, pero que vienen con coleccionables, como le menciono, de edición limitada, de animes como Spice for Family, Jujutsu Kaisen. Aquí también hay cosas kawaiis, miren nada más, ¿qué es esto? Por favor, explícame. Esto es un snack a base de semillas, son comestibles, no son para conejito, pero justo como mencionas, son kawaii porque esa es la temática que tienen esto, ¿no? No podían faltar aquí los productos coreanos. Cuéntame, ¿qué novedades tenemos? Por aquí podemos tener lo que son los ramen instantáneos. Tenemos en diferentes presentaciones, como el ramen kimchi, o los que más salen, que son el ramen yeú, los súper picantes. También tenemos... ¿Tan picantes son esos, amigos? Esto sí es muy fuerte, su picante, es un 5 de un 5, es súper fuerte. Y tenemos otros videos, como son los de queso, o también los instantáneos, que son así en tazoncitos, que lo pueden consumir aquí. Tenemos el bubble tea, que está muy a la moda aquí por estos lugares. De leche también, y este que es aún más rico, de taro. Lo vas a sentir como strawberry, algo así. La influencia de la cultura asiática se puede ver en todo, desde la moda y la música hasta la comida y el entretenimiento. Esta feria de cultura asiática es uno de los testimonios de su alcance global y de cómo su cultura continúa cautivando a personas de todas las edades.